va a dar comienzo a Santa Misa, cuando termine de dar el último toque, pongamos ya en la actitud del corazón y tantos deseos y tanta promesa como traemos esta mañana a la Real Capilla del Santísimo Cristo, a la Quinta Cruz. Hagamos lo posible dentro de lo que esté en nuestras manos, de guardar el máximo de silencio, aunque sea molesto, de pie, cansado en el camino. Pero viene bien para que podáis estar más a gusto, dar gracias a Dios y contarle a Él todas nuestras penas y nuestras alegrías también, al Señor en la cruz, al Divino Señor, que nos siempre. Va a presidir la misa el Señor Arcipreste, que se estrena este año, el párroco de Malpartida y el abogado José María Redondo, ya lo conocemos, amigo nuestro, pero es bueno que se va a estrenar este año con ese cargo pastoral en el arciprestado también en esta misa del peregrino. La gran vida y la paz de Cristo el Señor, exaltado sobre la Santa Cruz, esté siempre con todos vosotros. Buenos días a todos en el Santísimo Cristo de la Quinta Angustia. Esta es una mañana gozosa. Peregrinos de la vida hemos llegado cargados de promesas, ilusiones, gozos y tristezas. Al cruzar nuestra mirada con la de Jesucristo, nuestros ojos se llenan de luz y de paz que hemos de repartir a nuestro alrededor. Nos encontramos presentes peregrinos de Monterrubio de la Serena, Castuera, Quintana de la Serena, Valle de la Serena, Castelldefels, Barcelona, Don Benito, San Sebastián, Peraleda del Saucejo, Malpartida de la Serena, Hornachos, Puerto Urraco, Retamal, Villanueva de la Serena, Esparragosa de la Serena, Madrid, Rosas, Gerona, Higuera de la Serena, Málaga, Córdoba, Baracaldo, Vitoria, La Rioja y San Boi. Queremos participar y compartir la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero sobre todo, queremos llevarnos a nuestros lugares de origen la fortaleza de Cristo en la cruz, para seguir peregrinando con la vida, con la alegría propia de los cristianos. Comencemos con entusiasmo nuestra celebración. Y antes de celebrar el sagrado misterio en honor a la Santa Cruz, nos reconocemos ante la presencia del Padre, que es rico siempre en divina misericordia, que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre viva, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Thank you.
nombre del Señor.